Hello. Hi, good evening. Good evening. How are you Hi, doing good today? evening. Hello. Hello. Good, bad. You're doing good or bad? I couldn't hear you. Good, good. Good. That's nice. And how are you doing with the platform? Se escucha más, no sé qué, como que es el culto, vas a ver qué. Sí, es que por mi casa hay una iglesia. Ay, no, qué terrible. Y ahorita no le escucho casi. Y está trabajando desde casa. Sí. Ay, pero no durante su jornada, no están en culto. No, en el día no. Ay, qué bueno, imagínese le tocar a esta hora y usted con el gran musicón de fondo. Sí, así le toca a mi hermano, así le toca a él. Ay, qué terrible. Ah. Esa es una de las desventajas, ¿verdad? No porque está sí. bien estar desde la casa ya por muchas cuestiones, ¿verdad? Pero pasa. Pero se aburre uno. Sí, se aburre. Y se siente así como que, ay, no. Yo cada vez que empezamos clases es una gran alegría que voy a ver gente. Porque estar solo en la casa, ay, Dios mío. Sí. Pero Sí, bueno. realmente sí. Sí. Ay, pero ya casi, ya casi. Yo siento que jueves ya como que cuesta un poquito. Mire, está como la mitad, falta todavía que se conecten, pero todavía están a una buena hora. Vamos a darles tiempo. Bye. Mire, fíjese que yo no puedo entrar al para hacer las prácticas en el sitio. ¿Y le da algún error? ¿Se le ha bloqueado o es el usuario? Fíjese que el problema, vaya, por lo menos para entrar acá a la clase, yo lo hago por el medio del link que mandaron a WhatsApp, porque por medio de mi correo, digamos, ingresando desde mi correo, no puedo. Me pide correo, me pide contraseña, me dice que ese no es mi usuario ni mi contraseña. ¿Y es el mismo Entonces, correo que dio cuando se inscribió? Sí, es el mismo donde me mandan todo. Ay, no. Entonces, Le voy a mandar el teléfono de Jimmy. Ajá. Jimmy está a cargo de todo eso. Se lo voy a mandar en el WhatsApp de otro ratito. Porque todo el día estaba intentando ingresar y no he podido. Incluso cuando mandaron ese correo del módulo que podíamos ingresar para bajar la información, no pude ingresar. Sí, eso les puede traer problemas. Es importante que estén como. Quiero ver si lo encuentro. ¿Y los demás todo bien o han tenido algún problema? ¿O todo está bien? Por el momento todo bien. Todo bien. Vaya, ahorita les voy a mandar, este es el número de Jimmy. Pues sí, ahí está. Entonces ese es el número de Jimmy. Cuando se le bloqueen los usuarios o algo referente a la plataforma, le pueden escribir a él. También está el número de Jason y de Davis. Pero por ahorita ese es el que tengo así como más. Les voy a mandar todos porque si no les contesta uno, escríbanle al otro y al otro y al otro. Alguno les va a contestar. Vaya, está bien. Que ellos pasan súper ocupados los niños estos. Quiero ver.
Ay, Dios, este me tira un enlace, lo voy a ver desde mi directorio entonces. Teacher, buenas noches. Buenas noches. ¿Será que usted me anota ahí su número de WhatsApp? Ahorita se lo anoto también. Ok, ahí está el de Jason también. Para que ellos dos les pueden ayudar rapidito. Porque a veces quizás lo mejor es escribirle directo a ellos. Porque a veces si ven el grupo tal vez piensan que es algo de un ejercicio o que es algo de la clase. Ahí sí no les pueden ayudar ellos. Solo son soporte con los papeles, lo administrativo y la plataforma, ¿verdad? En sí, si se les bloquea el usuario o algo. Y ahí está el mío. Y a ver, no nos mandó el correo, no, ni está hoy Don Nelson, quizás no pudo entrar. Bueno, entonces ahí están los números, si es cualquier, vaya, para mandarles, ya un par les mandé las presentaciones, no vayan a estar haciendo trampa porque ahí están las respuestas y les mandé la de hoy también. Entonces, cualquier cosa ahí está, si es algo de un ejercicio, algo de, ¿verdad? Y si no, si es administrativo, de algún papel o de la plataforma, con estos niños, con Jimmy o con Jason. Ahí ¿a dónde mandó lo de la presentación? Fíjese que se los mandé, me lo pidieron a mi WhatsApp. Entonces, a los que se las pidieron. Sí, la cosa es que no lo puedo mandar al grupo porque estos niños, el teléfono de ellos se les satura y se enojan y con razón, vea. Imagínense que les llegan imágenes, videos, TikTok, cadenas y todo. Entonces, ay, a veces ellos bien ocupados y les caiga ahí alguna su cadena o algo. Entonces, por eso no mandamos nada al grupo, porque a veces ellos están ocupados, se desatienden y ven al grupo y es para alguna cosa así, es como que, ah, o de repente tienen el montón de fotos en su galería, presentaciones de PowerPoint y todo eso, entonces por eso no lo mandamos al grupo. Pero si ustedes las quieren, pues ya, ya les mandé a un par ahora mismo. Y para saber, vea, porque si no, pues para qué. Hay gente que toma screenshot, que le funciona así, y ahí van. Pero si las quieren, yo con gusto se las mando, solo escríbanme. Y a ver, no nos, aquí en este chat, aquí pueden escribir, igual si necesitan que se les envíe algo al correo, envíenmelo aquí. Don Nelson no nos envió el correo ayer, ¿verdad? Ahí donde está donde dice chat, good evening, donde dice chat, escríbalo y mándelo, o ya le resolvieron con los enlaces. ¿Sí? Sí, ya me resolvieron. Eso, yo lo puse en el chat a una de las compañeras que estaba pidiendo ayuda, le dije que le hablara un número, no me acuerdo cómo se llama, pero sí me lo resolvieron. Muchas gracias. Ah, ok. Ok, bueno. Vamos a entonces a empezar. Vamos a tomar asistencia. Veo que ya está la mayoría por acá. Ya resolvimos un par de cosas. Vea. Entonces, recuerden, ¿verdad? Me dicen present, levantan la mano y ya yo los voy a anotar acá. Eso soy el 28, ¿verdad? Ok, Ángel Gabriel Franco. No está Ángel. Ángel Gabriel Franco.
tal vez se conecta más tarde. Darwin Edgardo Ayala Leiva. Pensé que estaba en mute. Yo, ay, no, quizás estoy otra vez igual que ayer hablando yo nada más. Ok, Delmis Anabel. Delmis Anabel López. Presente. Ok. Diego Fernando. Diego Fernando Erazo. No, ok. Right, Douglas Isael Vázquez. Present. Okay, we're going to take notes. Efraín Antonio. Present. Okay, Erika Milcar. Present. Fidel Coreas. Present. Okay, thank you. Flor de María. Is not here, Flor de María. Me pareció ver la flor, pero quizás no. Ahí está, teacher. Ah, ahí está. Ok. Sí, ahí está. Henry Samuel Pacheco. Hola. Ok, ya la escuché. Qué bueno. Juan Ernesto Escobar. Present. Ok. Leida Azucena Sorto. Leida Azucena Sorto. Vamos a ver más tarde. Luis Alonso Flores Aquino. Present. Ok. María Adriana. Present. Ok. María Vanessa. Present. Ok. Mayra Melanie Guevara. Present. Ok. Nelson Alfredo Amaya. Present. Reina Beatriz Rodríguez. Present. Ok. Karina Beatriz Santos. Present. Ok. María Estela Varela Velázquez. Present. Ok. Cristina Marisol Jiménez. Ella no estaba en el, no estaba inscrita. ¿Y estaba en otro grupo? No, desde el inicio le dije que ella no podía por sus horarios de trabajo, no tenía que aparecer. Qué raro, lo vamos a reportar porque si no va a tener algún su problemita. Sí, porque no ella, solo yo estoy de esta empresa. Ah, sí, es que parece que habían hecho unos cambios ahí, sí, algo nos notificaron. Bueno, pero bienvenidas entonces. ¿Habían estado asistiendo a otro grupo? No, hasta hoy es mi primer día. No, me dijeron que no había comenzado, que no estaba inscrita, por eso no estuve. Bueno, habrá habido algún malentendido entonces, pero bueno, bienvenidas, espero que les guste la clase y cualquier cosa que no entienda, pues ahí vamos a ir repitiendo, ¿verdad? Thank you. Okay, so we're going to begin. This is our video conference number 4. And for today, we're going to start with the alphabet. That is very important. So,
Ya estuvimos estudiando el verb to be, cómo dar información con el verb to be. So, vamos a ver el alfabeto también y podrán decir, ay, sí, me aprendí la cancioncita del alfabeto en el kinder, pero viera que no es así. Cuando uno le es muy útil, a uno le toca estar deletreando o que le deletreen cosas, y entonces ahí es donde uno se da cuenta de que sí, realmente era importantísimo practicarlo y aprenderlo bien. Entonces, si están estudiando porque quieren trabajar en algún call center, esto les va a servir un montononazo. Pues cuando le empiezan a dictar a uno esas direcciones y esos nombres raros, esto les sirve un montón. So, we're going to start with this. This is in your book. Está en la página 15. Lo tienen así, como se ve acá. Pero, how to pronounce it? What you can do, así lo tienen en su libro. Si ya tienen impreso el manual, pueden ir escribiendo cómo se pronuncia cada letra, cómo suena. So, aquí tenemos, y vamos a ir repitiendo y ustedes lo pueden copiar o para tenerlo ahí escrito. Igual, pues ya voy a mandar las presentaciones. Ya me escribieron un par, en un ratito se las mando. So, pueden escribirlo en su cuaderno o en su libro. Eso igual les va a servir de práctica. Vamos a repetir y se van a dar cuenta que así es como suena. Aquí tenemos la letra y aquí el sonido, ¿verdad? So, we're going to start. Let's repeat. A. 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 B. B. D. 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 E. E. F. F. A. A. H. H. I. 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 A. A. Aquí me equivoqué. Ya lo vamos a repetir. El jueves no aguanto. Ya soy más para allá que para acá. K. K. L. L. M. M. N. M. O. N. O. P. Q. Q. R. R. S. S. D. D. U. U. V. V. W. W. X. X. Y. Y. Z. Z. One more time. A. A. B. 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 C. C. D. 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 E. E. F. 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 G. 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 H. H. I. 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 J. 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 K. 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 L. L. M. M. N. N. O. O. E. E. Q. 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 R. S. T. T. U. U. B. B. U. W. W. X. X. Y. X. Y. Y. Z. Z. That is difference. Tenemos que hacer diferencia entre estas dos. Estas dos. Aquí, remember, is B. So, tenemos que poner los labios juntos y como apretar. B. 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 Es como un sonido explosivo y hay que juntar, ¿verdad? B. 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 La otra es B. 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 Ajá. El sonido que en español le decimos labio dental, ¿verdad? Porque es como entre el labio y el B. 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 En esto también estas dos son diferentes. Sí. 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 Y esta Z. 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 Vaya, los que vieron Betty la Fea, el que le decía Z. Algo así. Z. Ah, vieron Betty la Fea. Z. Sí. Sí. Ok. Ah, mira, me sirvió bonito. Les... Sí. Sí. De ahí creo que eso era lo más así como de explicar acá. Luego lo demás es práctica. Sí. No sé si le van a tomar un screenshot o lo escribieron. Podemos continuar porque lo vamos a estar utilizando.
Lo escribo. Okay. Okay, so we're going to practice it in a conversation. We're going to practice this conversation. So this is letter A and answer is in this side. Aquí tenemos el como participante A y esto va a ser el B. Por ejemplo, vamos a hacerlo así. What's your name? My name is Elizabeth Cannon. Is that E? L-I-Z-A-B-E-T-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? It's C-A-N-N-O-N. Right? So you're going to practice, van a hacer esta conversación, pero van a sustituir aquí por sus nombres y apellidos, ¿verdad? So, for example, if you ask me, si me preguntarían, what's your name? Yo diría, my name is Flor Guerrero. Y ya la otra persona me diría, is that F-L-O-R? And I would say, yes, that's right. Okay, so, is this clear? ¿Está clara la instrucción? Yes. Yes. Okay, yes. So, los voy a poner en pareja y van a hacer esta conversación. ¿La están copiando? ¿Les doy tiempo? Yes. Yes, please. Yes. Okay. Ready? Yes. 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 Okay, yes. So you will practice in pairs. Remember, we'll create the section, so you just tienen que hacer click en join o unirse cuando vean el mensaje en su pantalla. Okay. Okay. There you go. Hi. Que como esto es prácticamente entre dos, para practicar nos turnamos uno una vez y después uno sale y practica con el otro. Ok. No sé si lograron escribir la parte del diálogo. Yes. What's your name?
My name is Efraín. Is that E F R A I M? Yes, that's right. How do you spell your last name? It's A O A S. Okay. Thank you. Ahora yo con tu... con Marela. Yes. What's your name? My name is Estela. Is that E S T E L A? Yes, that's right. How do you spell your last name? It's B A R E L A. Okay, Derwin, nosotros. Perfect. What's your name? My name is Darwin Ayala. It's that's D A R W I N. Yes, that's right. How do you spell your last name? It's A J A L. Hey. Yeah. Este, y ahora, ¿quién le toca la de letra? Ustedes, pero a la inversa, como lo hicieron al inicio. Okay. Entonces, con Bella, what's your name? My name is Estela. It's that. Ya se me trabó la lengua. E-S-T-E-L-A. Yes, that's right. How did you spell your last name? It's V-A-R-E-L-A. Okay. Ahora vamos a hacer dos al inverso también. What's your name? My name is Darwin Ayala. Excuse me? It's Darwin Ayala. It's that D A R W I M. Yes, that's right. How do you spell your last name? It's A-J-A-L-A.
Repeat, please. It's A, J, A. Okay, how do you feel the exercise? ¿Cómo sintieron el ejercicio? Good. Okay, excellent. Sí estuve ahí con un grupo y lo hicieron muy bien, practicaron con todos los nombres y yo estaba así esperando porque normalmente les cuesta esta palabra, esta spell. La dicen spell. Diferente, pero lo hicieron muy bien. Nadie se... Y yo así como que quiero ver si se les olvidó cómo se pronunciaba, pero no, lo hicieron bien. Spell. Y luego pues ya se dieron cuenta que no es igual decir ABC en ese orden que estar así como salteado. Es más difícil, ¿verdad? Cuando les toca deletrear. El nombre de uno es súper fácil, pero le toca deletrear el de otra persona y es, ay Dios mío. Pero vamos a estar practicando esto al menos ahora y mañana. So its spelling is very, very, very important. Okay, so let's move on. También habíamos visto algunos saludos. Vamos a continuar practicando cómo responder, ¿verdad? Para ampliar un poco más el vocabulario. Vamos a repetir, estos son greetings. ¿Qué significa greetings? Saludos. 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 Y algunas maneras de responder, ¿verdad? So let's repeat. Hi. 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 Hello. 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 How are you? How are you? How are you today? How are you today? How are you doing? How are you doing? How's everything? How's everything? Creo que todas estas ya las habíamos visto. La única nueva es esta. How's everything? Everything. Excelente. Así como que fuera una Z. Así. How's everything? Everything. Excellent. How's everything? How's everything? Ajá, es como preguntarle, ¿cómo está todo? ¿Cómo está todo? ¿Cómo anda todo? How's everything? Ok, si le están preguntando si cómo estás, you can answer, I'm fine, thank you. Esto es lo más común. I'm fine, thank you. And the other one is, I'm pretty good, thank you. I'm pretty good, thank you. Y aquí el pretty no significa bonito, siempre. ¿Verdad? Pretty cambia de significado cuando lo que le sigue es un adjetivo. Acuérdense que un adjetivo es algo que califica al nombre, ¿verdad? Que describe, ¿verdad? Este es un adjetivo, bien, right? Cuando usamos pretty antes de un adjetivo, ese pretty significa bastante, ¿verdad? Pero si aquí hubiera un nombre, como la canción, ¿cómo dice la canción? ¿Pretty qué? Pretty woman. Exacto. Si se la pueden, ya ven. Pretty woman. Woman es un nombre. Ahí sí significa bonito. Cuando va antes de un nombre, como woman. Ya hablábamos ayer que un nombre es cualquier cosa, ¿verdad? Mesa, tabla, chucho, mujer, lo que sea. Casi todo lo que vemos es un nombre. Cuando va antes de un nombre, ahí sí significa bonito o bonita. Pero si va antes de un adjetivo es como para decir bastante. Entonces, si nosotros respondemos, I'm pretty good, thank you. Estoy bastante bien, gracias. Bastante bien, gracias. Pretty good, thank you. Terrific. Si se fijan, incluso le puse un signo acá. Porque terrific es como de maravilla. Es decir, terrific. Y le preguntan, how are you? Y usted dice, ah, terrific. ¿Cuánto está yendo? How is it going? Terrific. Terrific. Bien, terrific. Terrific. Ahora, también podemos responder not so bad. Not so bad. No tan mal. When you answered so-so. So-so. Más o menos, so-so. But if you say terrible. Ese sí ya es terrible, mal. It's terrible. Terrible. Ajá, it's terrible. 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 Ajá, terrible, es malo.
Igual lo puede usar para otras cosas. Si le preguntan, ¿cómo estuvo la comida? Terrible. ¿Cómo estuvo tu día en el trabajo? Terrible. Terrible. Yeah, it's terrible. Or you can answer, a little bit tired. Aquí es un poco cansado, un poco cansada. A little bit tired. Igual si solo quiere tired. Decir cansado o cansada. Tired. 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 Uh-huh. Tired. Y usted puede regresar la pregunta porque no le van a preguntar cómo estás. Y usted, bien. Y usted es como, ¿y qué le hice? ¿Va que esté enojado? ¿Qué? Usted normalmente devuelve la pregunta. Y hay dos formas. Una es sencilla. Es usted dice, and you. ¿Y tú? And you. Y otra es, how about you? ¿Y qué hay de ti? How about you? How about you? So you can answer, I'm pretty good, thank you. How about you? Okay, de ti, ajá. ¿Está claro todo esto hasta acá? Yes. 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 Terrific. Okay. And if you say different ways to say, bueno, aquí teníamos formas de decir hola, saludos, como para decir hola, y saludos o despedida, ¿verdad? Maneras de despedirnos. So let us practice. Hi. Hi. Hello. Hi. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good night. Good night. See you later. See you later. See you tomorrow. See you tomorrow. See you on Monday. See you on Monday. See you next week. See you next week. Good to see you. Good to see you. Good to see you too. Good to see you too. Have a good day. Have a good day. Have a good week. Have a good week. Have a good weekend. Have a good afternoon. Bye. 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 Okay, ¿hay alguna de estas palabras que quisieran que clarifiquemos significado? Is everything clear? Yes, for me. Okay. A ver, ¿qué recuerdan que dijimos? ¿Cuándo usar good evening y cuándo good night? Good night, good evening. Llegada. Excellent. Excellent. So you say good evening is a way to say hello. Es como decir hola, el saludo de llegada, de entrada, cuando es de noche. Pero si es de noche y nos vamos ya a retirar a la cama, ya es good night. Okay. End of shift. All right. Now, let us make a group activity. We're going to introduce yourself to others and try to use different ways to say nice to meet you, plus different greetings. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a presentarnos a nosotros mismos y... tratando de usar diferentes saludos, ¿verdad? Y diferentes formas de decir nice to meet you. ¿Se recuerdan algunas que vimos en las presentaciones pasadas? Que a diferencia, bueno, significan casi lo mismo que nice to meet you, pero ya como para variar y ampliar, ¿qué usábamos? ¿O solo podemos decir nice to meet you? Pleasure to meet you. Ajá, pleasure to meet you. Pleasure to meet you. Ajá. Only pleasure. Pleasure, ajá, solamente pleasure. Good to know you. No, ah, good to meet you. También good to meet you. Pleasure to meet you. Ah, pleasure to meet you. Good to meet you. Nice meeting you. Mm-hmm.
Okay, so you can say, hi, hello, good evening, how are you? What's your name? Nice meeting you, a pleasure to meet you. So you can introduce yourself as well. So I'm going to create the group so you can practice and introduce yourself with your classmates. I'm going to create the groups again. And let's see. Sorry. 4 to 5. Okay, there we go. ¿Quién empieza? ¿Creamos un diálogo o solo lo hablamos? Only speaking. Speaking. So you can say, I start with, for example, you can say, I will start with Nelson. Hi, Nelson, my name is Flor. Nice to meet you, Flor. Nice to meet you too. And what's your name? My name is Nelson Amaya. How are you? I'm pretty good, thank you. What about you? I'm good. Okay, nice meeting you. It's nice to meet you. Nice to meet you. To meet you too. Uh-huh. Y ahora? Ahora Nelson con otro de sus compañeros. Hello, Douglas. How are you? Hello, Nelson. I'm fine, thank you. And you? The store is zooming. I like tomorrow Liddy or everything such as history and discovery. Other. Finish. Any question? Any question? No questions for Nelson. Okay, let's start. I'm going to start with Darwin. Hi, Darwin. My name is Flor. Hi, Flor. Hi, Darwin. How are you today? So. Okay, yeah. That's good. What do you do, Darwin? What is your occupation? My occupation is a container. Ah, okay. That's nice. Interesting. Okay, Darwin, nice to meet you. Nice to meet you too. See you later, Darwin. Bye. Bye. Okay, now Darwin, you can practice with another classmate. Ya ven que es fácil. Continue with another classmate. A good day. Okay. How are you doing? Well, I was doing a lot of stuff about Ministerio de Hacienda. I work in a... Okay. I started, okay. Hello, guys. My name is Karina. This is my first class with you guys, and nice meeting you. And how's everything? Hi, Flor. Hi, Karina. Ah, perdón. No sé que me metí en el room de Flor.
Okay, it's okay, continue. Teacher. Nice to meet you. Continue with Flor de Mari. Nice to meet you, Karina. Okay. Continue. Oh, well, how are you? Oh, how are you today, Flor or Mayra? Hello, Karina. Yeah. Well, I repeat my presentation. My name is Mayra Guevara. This is my fourth class. It's a pleasure to meet you. I hope you like the class. It's very nice. Thank you. Yes. I believe you. And Flor or María Adriana? How are you, María? Se fue, María. Yeah. Well, how are you, Mayra? Fine, thank you. Okay, we're back again. And I heard most of you practicing. Creo que sí logré llegar a todos los rooms. And you were doing an excellent job. I'm so proud of you. You know what is proud? Do you know the meaning of proud? Yes. Awesome. Yeah, orgulloso. Uh-huh. Orgullosa. I'm proud of you. Okay, I'm so proud of you. You were doing an excellent job. So we're going to move on. And that's my advice for you is to continue in that way. Lo están haciendo muy bien. Okay, we're going to practice with the material. This is, we have this in the material. Remember, les había explicado que estas prácticas las tienen en su material, en su manual. Entonces vamos a escucharla, a ver si se puede, porque a veces se traban los sitios. Vamos a tratar de que no. Okay, can you see the screen? Yes. Yes. Okay, aquí está. So we're going to try to click on here. And aquí está. That is it. So we're going to listen and try to write the name. Vamos a tratar de ir escribiendo el nombre que escuchemos. As the instruction said. Ay, Dios, me saco. No sé, sure. Let me know. What's your name? ¿Sí se escucha el audio? Yes. Annika. Yes. Okay. So try to write the name. Traten de escribir el nombre. Listen. What's your name? Annika. Can you spell that? A-N-I-K-A. What's your surname? Reeves. Can you spell that? R-E-E-V-E-S. R-E-E-V-E-S. That's right. This recording was brought to you by the British Council. To find others like it, visit www.britishcouncil.org/learnenglishteens. Did you get it? Or repeat it again, one more time? Repeat. Okay, one more time.
What's your name? Annika. Can you spell that? A-N-I-K-A. What's your surname? Reeves. Can you spell that? R-E-E-V-E-S. R-E-E-V-E-S. That's right. Okay. Okay, what was the name? Annika. Annika. Can you spell it? A-N-I-K-A. Okay, and the surname? Reeves. Uh-huh. Can you spell it? R-E-S-S-D. R-E-S-S-D. S-S-D. D? Not sure. W. Okay. Ajá, ok. El apellido está difícil. El nombre lo tienen bien. Vamos a ver dónde dice show answers. Ah, Reeves. Ajá. W-E. W, ajá. E-E-V-E-S. E-E-S. Ok, el nombre todos, el apellido sí está un poquito difícil. Y este es igual, otra forma de decir apellido es surname. Ok, remember. Vamos a escuchar la grabación y van a ir viendo ahí. This recording was brought to you by Annika. Can you spell that? A-N-I-K-A. What's your surname? Reeves. Can you spell that? R-E-E-V-E-S. R-E-E-V-E-S. That's right. Okay, so, and there you have it. Well, you have those more exercises on spelling and listening here. Este sitio es muy bueno. Y aquí pueden encontrar otros tipos de ejercicios de gramática para beginners and so on. Speaking, listening, si quieren practicar, pueden ver aquí otras cosas. Okay. So, that was a good exercise. Now, let's continue. Teacher, may I go to the bathroom? Sure, you can go. Thank you. Okay. All right, so we're going to continue with the topic here. And miren, qué bueno que me dijo que iba a ir porque ya es hora de pasar asistencia otra vez, pero vamos a darle chance a la compañera. Okay, so... possessives. What are possessives? My children. Uh-huh. What are possessives? My job is her. It's our day. Okay. Yes. What do we use them for? ¿Para qué los usamos? Para indicar que algo es nuestro o de alguien más. Excelente. Para indicar posesión, que algo nos pertenece o que le pertenece a alguien más. Para eso nos sirven los possessives. Esto es lo que vamos a estar viendo ya, cambiando un poco de tema. Y los possessives son my, your, his, her, its. Our, their.
Okay, and we have a couple of examples. Okay. Now you can see the picture here. He said, my name is Stephen. The possessive is? My. My name is Max. Your name is Max. Ahí está señalando cuando dice tu nombre es Max. Es Max. The possessive is your. Y esto es lo que decíamos ayer, ¿verdad? Es para no confundir, ¿verdad? El pronombre personal es you, así sin R. El posesivo, el adjetivo posesivo lleva R, your. Okay. Let's move. Your name. His. His name aquí lo está señalando a él. His name is Chris. Ajá, the possessive his. His. Ajá, su. Nombre. Aquí el his quiere decir su, pero el su de cuando nos referimos que algo le pertenece a un caballero, es como decir el su de él o su de para él, porque el su de ella es her. Her. Her name is Carol, for example. Her name is Carol. Yeah, ese es el su cuando nos referimos a algo que es de ella, que le pertenece a ella. Right? Its food is special. Okay. It's. Ajá, es cuando nos referimos a algo que le pertenece a algo. Hablando de animalitos o cosas, ¿verdad? Entonces el its es cuando algo, para decir algo le pertenece a algo, es el su de ello, de una cosa, ¿right? Aquí estamos diciendo que su comida es especial. Ese es el su del perrito, ¿verdad? Its food is special. Right. Our class is at 8. The possessive here is our. Nuestra clase es a las 8. Our class is at 8. Now, let's look at the picture. Their apartment is small. Their apartment is small. Su apartamento. Aquí el posesivo es their. Es el apartamento de ellos, right? De ellos. Their. Apartment small. Okay, and here we have this on page 16. Okay, so lo tienen en la página 16. No sé si llevan preguntas hasta acá. No, teacher. No questions. Okay, so I'm going to check attendance one more time and then I want to continue explaining. Voy a pasar asistencia y luego les continúo explicando y vamos a reexplicar porque sé que a veces es un poquito confuso. Okay, teacher. Let's see. Okay, let's move on. Here we are. Let's see. Ángel Gabriel Franco. Not here. Darwin Edgar Ayala. Okay. Delmis Anabel López. Present. Okay, thank you. Diego Fernando Erazo. Diego Fernando Erazo. Douglas Isael Vázquez Hernández. Present. Thank you. Efraín Antonio Alas Montoya. Present. Thank you. Erika Milcar Hernández. Present. Good, thank you. Fidel Coreas Pascual. Present. Good, thank you. Flor de María Carballo. Present. Good. Henry Samuel Pacheco Munguía.
Juan Ernesto Escobar Felizari. Present. Okay, thank you. Leida Cisterna Corto Cuadra. Luis Alonso Flores Aquino. Present. Thank you. María Adriana Walmers. Present. María Vanessa Segura Figueroa. María Vanessa Segura Figueroa. Present. Okay. Mayra Melanie Guevara. Present. Nelson Alfredo Amaya. Present. Okay. Nelson Edgardo Sánchez. Present, teacher. Okay. Reina Beatriz Rodríguez Serrano. Present. Okay. Karina Beatriz Santos. Present. Okay. María Estela Varela Velázquez. Present. And Cristina, que me dijeron que no logró inscribir a tiempo, ¿verdad? Sí. Okay, veamos. Okay, so we can continue here. This is what we were studying. Esto es lo que tienen en su material. Tenemos possessive adjectives. Y ya veníamos hablando que va a depender de quién estemos hablando, ¿verdad? Si hablo de que algo me pertenece a mí, usamos my. Si algo es como para decir tú, de algo te pertenece a ti, usamos your. Algo que le pertenece a él, usamos his. Algo que le pertenece a ella, her. Para algo que le pertenece a ello, it's. Algo que nos pertenece a nosotros, our. Algo que les pertenece a ellos, their. Aquí cambia también el spelling, ¿verdad? Acuérdense, es diferente. Pronombre personal, adjetivo posesivo. Son dos cosas diferentes, aunque la escritura a veces se parece un poco. Y tenemos los possessive nouns. Y tenemos ejemplos aquí de los possessive nouns. It says our teacher's name, Pedro's address, Melissa and Dora's last name. Hemos estado estudiando el verbo to be, las contracciones, pero esto es diferente. Esta comilla con este apóstrofe, bueno, este apóstrofe con esta S, no estamos hablando del verbo to be. Eso es para mostrar posesión. Utilizando un nombre, no un adjetivo como aquí, sino que un nombre. ¿Me explico? Les voy a dar unos ejemplos. ¿Cuándo es que usamos cuál? Teacher's name. Mm. Yeah. Hello. Hello. Yes. Y un ejemplo podría ser, digamos, hacer propaganda así como McDonald's. Sí, podría ser, es como decir de McDonald's. Por ejemplo, if you don't know what are we talking about, for example, you can say McDonald's. ¿Dónde está? McDonald's. Esta es mentira, pero bueno. McDonald's hamburgers are good, right? Entonces aquí en esta, las hamburguesas, ¿de quién? De McDonald's.
Esto es como para indicar posesión usando un nombre, como les decía, ¿verdad? Another example that can be for business names. También cuando I get my hair. Okay, so I say, I get my haircut at Guadalupe's salon. Okay, aquí estoy diciendo, yo me corto el cabello en el salón de Guadalupe. Digamos que su amigo Pedro abrió un restaurante y es pequeño. ¿Cómo diría usted el restaurante de Pedro es pequeño? Pedro's restaurant is small. Excellent. Pedro's restaurant Pedro's restaurant is small. So remember, this is possessive using the name, right? Es possessive utilizando el nombre. Ahora, cuando los nombres en sí terminan en S, ya no es necesario agregar otra S. Como por ejemplo el nombre Carlos. Entonces, si yo quiero decir la casa de Carlos es grande, solo voy a agregar el apóstrofe. Después de esa, el nombre Carlos ya termina con S. So, just for consistency, I just add this. Carlos' house is big. Just to give an example, okay? Aquí ya no agrego otra S porque se miraría como extraño gramaticalmente, right? Any questions so far? Igual, si voy a mencionar... ¿Cuál es la pronunciación? En la pronunciación no se distingue nada, así como nada extra, en este caso. Carlos' house is big. Pero ya como decir, el mismo contexto le indica, ¿verdad? Que estamos hablando de la casa de él, de Carlos, right? So the pronunciation here no makes difference. Yes? In other example, what you know is the last name. A ver, the dígame. No finish en S. Un nombre que no termine en S. Yes, the pronunciation de apóstrofe. What is? Ah, no, el apóstrofe no se pronuncia. Se pronuncia la S en algunos casos, pero si el nombre ya termina con S, pues no se le agrega una S, otro sonido de S, ni tampoco se escribe. Nelson's questions are good. Las preguntas de Nelson son buenas. Buena pregunta. Nelson's, ahí sí suena, ¿verdad? La S. Nelson's questions are good. Nelson's questions are good. Pero el nombre Nelson no termina en S, ¿verdad? Entonces, por eso, para agregar possessive, puedo hacer lo que generalmente se hace, ¿verdad? Agregar apóstrofe más S para hablar de possession, right? Now, aparte de Carlos, ¿otro nombre que termine en S? Luis. Ah, Luis, ajá. El nombre Luis ya termina en S. La canción de Luis es famosa.
solo voy a poner el apóstrofe, solo lo pongo cuando estoy escribiendo. Luis Song is famous. Okay. El apóstrofe nada más lo escribo, no lo pronuncio. Luis Song is famous. Pero me queda la duda. O sea, si yo estoy en una conversación y yo estoy, pronuncio un adjetivo posesivo, cuando, o sea, ¿cómo va a entender o cómo lo voy a decir para poder decir que es de alguien? O sea, para que me entiendan. O sea, no sé si me explico. Sí, sí, el adjetivo son los, lo que vimos anteriormente. Esto es un possessive noun. Mm-hmm. Hay dos formas de mostrar posesión. Sí, lo que, o sea, lo que no me queda claro cuando yo estoy en una conversación y expreso un posesivo con el apóstrofe, digamos, ¿cómo lo tengo que pronunciar más fuerte, menos fuerte, para poder saber que es un o poder entender si alguien me está hablando que es de alguien, digamos, X cosa? ¿Cómo lo voy a entender para interpretarlo, verdad? Eso es solo como decir que si va a pronunciarlo más fuerte o nada. No, no. Teacher, una pregunta. ¿Mm? En el ejercicio 6, en la página 16, aparece un ejemplo que termina con S, pero sí lleva otra S. Ahí donde dice boss name. Lleva el doble S y lleva apóstrofe y la S. En ese caso, ¿por qué no es igual como el ejemplo que nos acaba de poner? Que solo se pone el apóstrofe. Me está hablando del libro, ¿verdad? Sí. Déjeme ver. ¿Es este ejercicio o el 6? El 6. Déjeme ver el material. ¿Será que la palabra jefe va doble S? La palabra boss lleva doble S. Así se escribe. Pero por eso quería ver. Por eso que lleva apóstrofe. Ajá. Que lleva apóstrofe y lleva la S y dice name. Y ahorita vamos a revisar porque si eso no, no. A veces hay ese ejercicio este. Acá. Este es el ejercicio 6. Página 16. Página 16. Ahí ya van bien. Aquí, acá. Uh-huh. Ah, es ese error. Y ven que se ve raro, ¿verdad? Ver ese montón de S ahí. Letras. Por eso me entró la confusión, porque ajá, ahí se lleva, termina en S y lleva apóstrofe y S. Uh-huh. Es un error del material. Sí, y si se fijan, se ve raro. Uh-huh. Ahí corrijan, no quiten esta, ese que está ahí. Porque así sucede. Y a veces es más fácil quitar los ejercicios porque a veces estas cosas confunden. Entonces, si de repente uno se salta algún ejercicio es porque está algo confuso. Y no queremos hacerlo más confuso, ¿verdad? De lo que ya es. Pero sí, ese es error del material. Van a encontrar un par. Uh-huh. Ok. ¿A dónde estábamos? Ok. Any other question? ¿Tienen algo otra pregunta? Nelson necesita que hagamos más ejercicios, ejemplos. Nelson. Está en llamada, Nelson, quizás.
Lo veo por ahí. Sí, está en llamada. Ok, ¿los demás están claros o hacemos más ejercicios? Vamos a hacer más. Ok. Porque este tema no se agarra tan así como en la primera clase o rápido. Es un poquito de dedicarle mucha práctica. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Yes. Ok. So, explaining this is like ask a partner to spell the following information. Use capital letter for proper nouns. Este ejercicio es solo de deletrear nombres, ¿verdad? Pedirle a su compañero que le deletree y eso ya lo hicimos, ¿verdad? En la conversación. Ok, podemos hacer otro ejercicio diferente, pues ya estuvimos haciendo spelling y vamos a hacer un poco más si nos queda chance ahora y si no mañana. Mañana es pura vocabulary practice. Vamos a practicar mucho speaking. But for today, let's concentrate in this. Let's produce some sentences, look at the pictures and create sentences. Vamos a empezar usando unos cuantos porque yo no quiero abrumarlos y decirles use todos los posesivos ahorita. No lo vamos a hacer así. Ahorita vamos a usar solo his y her para que aprendan cómo hacer esa diferenciación, porque a veces incluso se nos va la chiripa y decimos her name is Francisco. Entonces como que, ¿cómo que her? Hay que practicar mucho el his y el her. Son los posesivos. Decíamos que his es... su, el posesivo de él, ¿verdad? De cuando él, hablamos que algo le pertenece a él, es como para, ya ven que ya se ve. Entonces, por eso les decía, vamos a ir poco a poco. Entonces, ahorita solo como para introducir el tema, les di la información general, pero si no entendieron mucho, no se preocupen, vamos a ir practicando. Esto quiere mucha, mucha práctica. Y, ok, el his es el su de él, ¿verdad? Cuando nos referimos a algo de ella, usamos her. Okay? We can practice using name, last name o surname, es lo mismo. Ambos significan apellido, last name y surname. Occupation, nationality, husband, wife, etc. For example, if I look at this picture, ¿cómo dirían? ¿Qué podrían decir de ella? ¿Cómo diríamos su nombre es Michelle? Her name is Michelle. Ajá. Su esposo es Barack. Her husband. Her husband is Obama. Ajá, her husband is Obama. What can you tell about him? He's the rock. Okay, he's ¿cómo dirían su apodo es la roca? His nickname is the rock. Ajá, his nickname is The Rock. His name is Dwayne. Dwayne Johnson, algo así se llama. Okay. Es que ya así no la reconocemos. Es que her name is Adele. Ajá. Excellent. Her name is Adele. ¿Su ocupación es cantante? Her occupation is singer. Okay. Su cabello es rubio. Her blonde. Ajá. Her hair is blonde. Excellent. No me digan que no lo conocen. His name is
Okay. His name is Adam Sandler. Okay, his name is Adam Sandler. Alex. Su chaqueta es café. ¿Cómo dirían su chaqueta es café? His jacket is brown. His jacket is brown. Okay, his jacket is brown. Who is she? Le voy a dar una pista. Harry Potter. Her name is Emma Watson. Excellent. Her name is Emma Watson. Hermione, Harry Potter. Emma Watson. Her dress is black. Okay, so let's remember. We have been studying the verb to be. Este es ya como un summary de lo que hemos estado estudiando, right? Hemos estado estudiando el verb to be. Y aquí les hice este pequeño chart también para ir haciendo una diferenciación, ¿verdad? De todo, para que no nos vayamos a confundir. El verbo to be, decíamos que significa. Cero estar. Y tiene estas tres formas, am, is, are. Todas significan lo mismo, am, is, o are. Solamente con el sujeto I vamos a usar am. Quiere decir yo soy o yo estoy. Con you utilizaremos are. Tú eres o tú estás. He, aquí usamos is. He is, él es o él está. She is, ella es o ella está. It is, ello es o ello está. We are, nosotros somos o estamos. You are, ustedes son o ustedes están. They are, ellos son o ellos están. Recuerden que esto lo podemos hacer en forma corta o contractada y no cambia el significado. You're, his, she's, it, we're, you're, y they're. Y les ponía esto para, pues, que no vayamos a confundir, ¿verdad? El verbo es como tal una acción o un estado. En este caso es ser o estar, ¿verdad? Y no lo vamos a confundir porque, si se fijan, cuando nos referimos a una cosa o a algo, se usa it. Como para decir ello es o ello está. Por ejemplo, si a mí me preguntan, ¿dónde está el perro? Where is the dog? Yo diría, él está o ello, porque es un animalito. It is. It is in the yard. Está en el jardín. It is in the yard. Okay. Pero igual, contractado se dice it's. It's in the yard. Puedo decir, está en el jardín usando la forma corta. It's in the yard. Pero si se recuerdan, el possessive es algo diferente. No lleva la comita esta, no lleva el apóstrofe. ¿Okay? Porque si no sería verbo to be y ahí es donde a veces hay un poco de dificultad. Y para eso quería hacer esta aclaración con este chart. Ok, more practice. ¿Se recuerdan la estructura del verbo to be, verdad? Para hacer oraciones. Vamos a poner estas oraciones en el orden correcto. Haciendo el repaso, acuérdense que cuando formamos oraciones va primero el sujeto, luego el verb be y luego el complement. Les voy a dar tiempo para que pongan en orden estas oraciones. Por ejemplo, hagamos la primera juntos. Mechanics are Mario and Paul. ¿Cómo quedaría la oración? Mario and Paul are mechanics. Excellent. Mario and Paul are mechanics.
Okay, let us check your work. Okay, here we say Mary and Paul are mechanics. The second one? You are at home. You are at home. Uh-huh. My sister is a student. I am a good student. The mountains are green. Very good. Now, let us complete these sentences with the correct form of the verb be. Vamos a completar estas oraciones con la forma correcta del verb be.
Okay, let's check the first statement. Who wants to say the first one? A volunteer? My sister and I are twins. Excellent. My sister and I are twins. Excellent. Next, volunteer. Franco is a funny person. Yes, Franco is a funny person. Excellent. Then? That movie is romantic. Excellent. That movie is romantic. Next. I am tall. I am tall. Yes, good. Next. My father is a taxi driver. My father is a taxi driver. Excellent. And next. Gorillas. Big animals. Escuché dos respuestas. Gorillas are big animals. Ajá. Are. Porque decíamos, ¿verdad? Está en plural. Y aunque esté refiriéndose a animalitos, pero como está en plural, se convierte en ellos. Ajá. Ya no es una cosita singular. So, that's the answer, are. Gorillas are big animals. Now, my cat is black. Ahí está singular. Si yo tuviera dos gatos y dijera my cats are, ahí sí diríamos are. Now, oranges. Oranges are delicious. Do you have any question maybe about a new word pronunciation concerns? No questions? No. Vocabulary? No new vocabulary, no questions? Okay, let us move. Okay, we said, otra cosa que decíamos es, in the negative form with the verb be, también vimos la forma negativa del verbo to be, ¿verdad? Del ser o estar. To form negative statements, we need to place a subject and then the verb be, plus the word not, and then the complement. Para hacer oraciones negativas con ser o estar, lo único que hacemos es agregar not después del is o are, que es el verbo to be. So, entonces la estructura nos queda subject, verb be, not, and complement. And here we have the forms. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, and they are not. And we have the negative short form possibilities. También dijimos que son dos las maneras de contractar el verbo to be en forma negativa. Podemos decir, en el caso de I am, solo hay una. Es contractar el sujeto con el verbo to be, am not. Es la única. Para todos los demás sí tenemos dos formas. La forma primera es contractar el sujeto con el verbo to be, o el verbo to be contractarlo con not. Es lo mismo. Hay dos formas de hacerlo. Decíamos am not, you're not, o you aren't. He is not, or he isn't. She's not, or she isn't. It's not, or it isn't. We are not, or we aren't. You're not, or you aren't. They are not, or they aren't. Questions so far? Teacher. ¿Sí? Y el momento del contexto, ¿cuál es como lo más formal de usar?
Fíjese que en esto de las contracciones, yo he escuchado más cuando están haciendo en esta estructura negación, he escuchado más esta. Como por alguna razón quizás se les hace más fácil o más común es esta. Y es okay. Por eso que les decía que las que es recomendable acostumbrarse a hablar así, hablar utilizando las formas contractadas. Y es por eso que, bueno, las personas ahorita como estamos empezando, no nos vamos a poner a querer hacerlo hablar rápido, ¿verdad? Pero, ¿cómo vamos a ganar esa fluidez? Es practicando, ¿verdad? Estábamos haciendo unas conversaciones y si ustedes se han podido o no han notado que cuando estamos practicando los diálogos, entre más practican, más se les va quedando y más rápido lo pueden pronunciar. Con esto lo único que podemos hacer es práctica. Uy, voy a borrar esto. Pero sí, la respuesta a la pregunta es esa. Como le dije, la más común es la que le indiqué, pero no es como una regla de decir qué es lo que más o cómo lo voy a decir, cómo es la manera correcta. Ambas son correctas. La que a usted se le haga más fácil. Ok. Uh-huh. Any other question? No. Okay, let us think in what we studied about the possessive. Ahora, ¿tienen alguna pregunta con los possessives? No questions, or would you like to exercise with them? No question. Okay, so it will depend on what you want to say. And as we said in the, usamos las diapositivas y vieron que los possessive se pueden usar no solo para decir el nombre de las personas, ¿verdad? Sino que también para hablar de otras cosas que ellas poseen. Por ejemplo, yo puedo decir, my sister. Aquí estoy usando one possessive, my sister. My sister is very tall. My sister is very tall. Como estoy hablando de mi hermana, la voy a describir en un par de oraciones para que les quede como ejemplo. My sister is very tall. My sister is very tall. Her hair is brown and her skin is white. Okay. That is one example. My sister is very tall. Her hair is brown and her skin is white. Do you have any question or vocabulary? Skin, ¿qué significa? Piel. Thank you. Okay, and then I can continue here.
Okay. So you can see here, si yo quiero decir el nombre de su esposo es Alex. Her husband's name is Alex. Okay. Y ahí estoy usando la otra forma que estábamos viendo, ¿verdad? Los possessive nouns. Voy a hacer otro ejemplo, otro párrafo para que después ustedes hagan el suyo propio y lo puedan compartir. Ay, no, ¿cómo se llama? Here I am practicing other possessive adjective. My neighbor's yard is very big. They have a dog. Its name is Benji. Their house is next to the mall. Okay. As you can see, aquí estoy usando un possessive noun. My neighbor's yard. Okay. Hablando del patio de quién? De mis vecinos. My neighbors, de mis vecinos. My neighbor's yard is very big. They have a dog, tienen un perro. Su nombre es Benji. Its name is Benji. Now, su casa, como estoy hablando de mis vecinos, es ellos, ¿verdad? Entonces el possessive, según el material, es their, ¿verdad? Their house is next to the mall. Do you have questions about this exercise? No questions? I have a question. Dog eats name. And Benji, no puede ser is Benji. I have a dog, its name, and Benji, no puede ser is Benji. Ah, yeah, okay. Sorry, me equivoqué acá. Era is, yeah, gracias. Tenía que ser is.
Okay, is there any other question? Comments? I'll write another one. Voy a escribir uno más y luego ustedes van a escribir el suyo. Okay, here is another one. My boss name is Oscar. His job is stressful, but his salary is attractive. Okay, so I'm going to check attendance for the last time. Voy a chequear asistencia antes de que pasen ustedes a hacer el ejercicio. Para el ejercicio van a escribir algo pequeño, así como lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Y luego lo van a escribir en el chat. Van a tener tiempo para escribirlo en su cuaderno y ya cuando estén seguros lo van a escribir en el chat. Okay, voy a chequear asistencia y pueden empezar a hacer el ejercicio. Okay, creo que alguien se, no sé, aún no, ahí están los dos. Ok, Ángel Gabriel Franco, no se conectó. Darwin Edgardo. Present. Ok, Delmis Anabel. Present. Thank you. Diego Fernando. No está Diego. Ok, Douglas Isael. Present. Ok. Efraín Antonio. Present. Erika Milcar. Ah, pues Eric se le cayó el internet. ¿Dónde está? Sí, ya no está. Es que alguien me escribió que se le cayó el internet, entonces fue Eric. Ok, Fidel Coreas. Present. Ok, Flor de María. Present. Henry. Henry Samuel Pacheco, no se conectó.
Juan Ernesto Escobar. Present. Okay. Leida Azucena. Luis Alonso Flores. Present. María Adriana. María Vanessa. Present. Okay. María Melanie Guevara. Present. Okay. Nelson Alfredo. Present. Okay. Nelson Edgar. Present. Okay. Reina Beatriz. Present. Karina Beatriz. Present. Y María Estela. Okay, good. So, let's continue working. Les voy a dar unos minutos para que hagan sus parrafitos y luego lo pueden ir escribiendo en el chat.
Okay, you can see here some of the exercises. That's nice. It's just, my pet's dog and his hair is brown. My friend's work is quite heavy. His activities are many, quizás, but it's okay. My friend Vanessa likes to do exercise. Her arms are very strong and her legs too. Nice example. My daughter's name is Rebecca. She is 3 years old. Her hair is brown. She is very intelligent and the name of her favorite doll is Elsa. Excellent example. My brother is an excellent basketball player. He's an engineer and work at the shoe company. Vamos a ver. My brother is a good brand manager. His car is black and his salary is very attractive. Very nice. My brother is fat. His name is Carlos. His wife is Sana. Okay, very good. My sister's name is Irma. She's short. My sister has excellent, excellent example. My sister's name is Vilma. Her job is a lodger. Her hobby is sleep. Okay, good. My sister's Lucia, she's younger than me. She's intelligent. Okay, excellent. My boss is Brenda. Okay, good. Vamos a ir. My father is very funny. His skin is brown. And okay, very good. So thank you so much for your participation. So it helps me a lot. Me ayuda bastante. Y mañana vamos, han hecho un excelente trabajo, muy bien. Yo sé que este tema es un poquito difícil, pero han hecho bastante bien su trabajo. Ya leí todos los chats. Y bueno, mañana vamos a reforzar el tema y vamos a tener la vocabulary practice. Y ya la otra semana empezamos a ver un tema diferente. Así es que mañana vamos a repasar esto. Practice vocabulary, okay. Y next week is a new topic. Okay, so thank you for joining today's section. I see you tomorrow and sleep well. Y bienvenidas a las chicas nuevas. Espero que se hayan sentido bien. Thank you. Excellent. Okay. Nice to meet you. See you. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Nice to meet you. Welcome. See you tomorrow. Nice to meet you. Bye bye.